Radio Anime Teziutlán presenta. Radio Anime Teziutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal, amigos seguidores de Radio Anime de las diferentes plataformas y redes sociales? El día de hoy tenemos invitado aquí en cabina. Nos acompaña el coach Eric Romero, que ya tiene muchísimo tiempo de trabajar con el básquetbol y con la juventud de Teziuteca. Coach, ¿cómo está? Pues feliz. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Yo feliz de platicar contigo, de platicar con tu público, y sobre todo el deporte, ¿no? Que es mi vida, que es mi pasión y que es lo que más nos apasiona hacer, ¿no? Efectivamente. Coach, nos viene a platicar acerca de un evento muy importante, pero no quiero dar pie a empezar con lo del evento sin antes, pues, que nos comente usted quién es el coach Eric Romero, para que los que no lo conocen por el deporte, pues se ubiquen la gran trayectoria que tiene usted aquí en Teziutlán, Puebla, y en todo el país, con todos los jóvenes que han pasado a través de las diferentes generaciones de deportistas en el básquetbol aquí en Teziutlán. Platíquenos un poco, coach. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, te soy muy sincero, pocas veces me gusta hablar de mí, ¿no?, como primera persona. Pero bueno, haciendo un resumen, yo estudié en la Prepa Federal, primero en la ESFA, fue cuando me gustó el básquetbol en la ESFA, jugué con el profe Gerardo Saavedra, fue mi entrenador. Después iba yo a ver los juegos de la Prepa Federal en el 20 de noviembre, y ahí estaba el profesor Álvarez, Héctor Álvarez, y me gustó mucho y nos fuimos a estudiar a la prepa, ¿no? Más por el básquetbol que por el nivel, y llegas a la prepa y ves que hay mucho nivel de básquetbol ahí, y sobre todo también el nivel académico. Así es. Bueno, nos gustó la preparatoria y después, te platico de la prepa porque es un parteaguas para mí como jugador, porque fuimos a nacionales ahí como jugador, y años después regreso a trabajar a la preparatoria ya como entrenador, ¿no? Antes mi entrenador fue el profesor Héctor Álvarez y el profesor Enedino Castro, y yo entro en lugar de Enedino Castro, ¿no? Y bueno, ahí es mi vida en la preparatoria, tiene algo muy fundamental en el básquetbol, porque ahí fue donde el profesor Héctor Álvarez me transmitió esa pasión y ese gusto y ese sabor del básquet, ¿no? Y bueno, cuando pruebas, cuando eres campeón, y te pones esa piel de campeón, esa piel de ganador, pues nada, no te la quieres quitar. Y sigues, tienes que trabajar. Se vuelve un hábito. Se vuelve totalmente un hábito. Lo he platicado con muchachos, que he tenido oportunidad de platicar con ellos, con los chavitos de primaria, porque he tenido la oportunidad de trabajar en primaria, secundaria, prepa, en universidad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos, muchos alumnos de esas categorías, y hemos hecho muy buenos equipos en todas las categorías que hay, ¿no? De los niveles educativos. Y platicaba con ellos que es muy fascinante el tener, llegar a ser campeón. Es muy padre, pero para poder llegarlo yo les pongo tres pasos. El primer paso es trabajar. El segundo paso es trabajar. Y el tercer paso es trabajar. No hay de otra, Miguel. Tienes que trabajar para poder lograr lo que quieras, ¿no? Y bueno, hemos dirigido selecciones municipales, selecciones estatales, y hemos ido también a jugar al extranjero. Pero bueno, ahorita en este momento tenemos varios cargos trabajando con ellos. Trabajamos para, por ejemplo, ahorita que ya vienen los Juegos Nacionales de CONADE 2021, antes eran las Olimpiadas Nacionales. Así es. ¿Te acuerdas? Ya están jugando en algunas partes. Para el Estado de Puebla me hicieron el favor de nombrarme el delegado del básquetbol del Estado de Puebla para efectos de estos Juegos Nacionales CONADE, que va a ser ahorita se supone que en agosto van a ser los Juegos. En el Estado de México van a desarrollarse. También somos representantes del 3x3 en el Estado de Puebla, también trabajando para ello. Tenemos un cargo también en el arbitraje del CONDE, del Consejo Nacional de Deporte Estudiantil. Tenemos ahí un cargo también en la cuestión de arbitraje, en la administración deportiva. Y bueno, feliz de haber convivido con más de 2,000 y cacho, de 2,000 y piquito de jugadores. Hablo como jugadores ya de equipos, ¿no? Independientemente de los alumnos que hayas tenido en aula, sino ya de equipos como tal, más de 2,000
Se dice fácil, ¿eh? Es un buen número, Pero ¿no? es un muy buen número. Por así, y esto te lo platico porque me preguntaron cuántos juegos, cuántos alumnos y cuántos equipos, y ese ya medio hicimos ahí rápido y eran más de 2000 jugadores. Y feliz, feliz de poder participar con ellos, poder transmitirles, poder platicarles algo del básquetbol, que a mí es lo que más me apasiona, y cuando lo haces con pasión, los resultados vienen por ende, ¿no? Cuando haces lo que más te gusta, es una cosa, pero cuando haces lo que más te apasiona, es otra. Por ejemplo, ahorita con los chavos de prepa que se van a estudiar, para mí la pregunta, ¿qué quieres estudiar? Para mí es una pregunta obsoleta, ¿no? La pregunta debe ser, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? A eso, pues a eso dedícate. Y vas a ver cómo toda la vida va a ser muy fácil, no, no vas a trabajar, vas a Sí, hacer lo que no. más te gusta y por consecuencia van a llegar en cuestión de económica, los viajes, las salidas, vas a vivir muy bien. Porque en esta vida, Miguel, te va a ir como se te pega la gana. Si Sí, dices, tú, claro. si tú piensas que te va a ir bien, tienes mucha razón. Pero si piensas que te va a ir mal, ¿qué crees? Te También va, sí. tienes mucha razón. Entonces esto depende de tu mentalidad, de la forma en que enfrentes las cosas y sobre todo la pasión que le pongas a la vida. La pasión, la vida es padrísima, es muy padre, es fascinante. No, no es tan difícil o tan mala como la gente dice, ¿no? Que tiene sus bemoles, sí, pero si tú lo haces las cosas bien, siempre yo creo que vas a tener un buen trabajo Sí, siempre. recoge uno lo que vamos sembrando, Eso es efectivamente. padre, ¿no? Y ese tipo de pensar es lo que hacemos con los chavos, ¿no? Platicarles, que ellos crean, cambiarles el chip de la autoestima, porque hay muchos, me ha tocado, Miguel, que muchos chavitos entran a jugar básquet porque les gusta a su papá, o porque el papá jugó, o porque la mamá jugó, no, porque a ellos les guste, ¿no? Y lo hacen mucho, lo trabajan para quedar bien con el papá. En ese inter, porque me ha tocado ver que vas jugando y te dice, el héroe del chavito es el papá, el héroe de tu jugador es el papá. Entonces no les puede decir algo que vaya en contra del papá. Lo que dice es que, mira, si quieres mejorar y hacer algo mejor que tu papá, hazlo así. Y para que compitas con él, pero no lo puedes hacer que el papá sea menos, ¿no? Entonces, ese tipo de pláticas con los chavos, de cambiar el chip, de decirles que tú puedes, que tu autoestima, tu seguridad, que creas en ti, que lo intentes. Porque les pongo como ejemplo, hay dos formas. Una, viene un balón así y dices, chin, lo hubiera alcanzado. Y la otra es, viene en un balón así y dice, chin, no lo alcancé. La diferencia es que lo intentaste. Y Claro. esta vida es así, de intentarlo, de buscar. Si te caes una vez, pues caíste dos. Si Diste caíste lo dos. mejor de ti y no te quedaste con el remordimiento de qué hubiera pasado. Fíjate, cuando terminamos un partido, siempre platicamos y decíamos, ¿cómo sales tú del juego? ¿Sales contento con lo que tú hiciste? El resultado de los numeritos del 45-44 o 95-93 ya es otra cosa. Pero ¿cómo sales tú con tu satisfacción o no de haber hecho las cosas tú? ¿No? Sí. Y a mí por eso me fascina el básquetbol, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de Sí, porque conjunto. sales frustrado de que pudiste haber dado más y no lo diste. O sales pues cansado, a lo mejor triste porque no ganaste, pero dices, pues entrenando le sigo echando ganas, los compañeros igual y a dar la vuelta a esto. Sí, y analizas dónde fallé para poder corregir, ¿no? Y tú como entrenador, bueno, con tu gente, tienes que ver dónde está fallando tu equipo, si en la defensiva, en la ofensiva, que en la mentalidad, porque todos traemos Y problemas, nos traemos mentalidad. perfeccionamos. Sí, hay que trabajar y atacar, ¿no? Sí. Atacar sobre todo. Fíjate que tenemos, aquí en Tezuzlán tenemos mucha, yo aplaudo mucho a todos los entrenadores de básquetbol, a todos, pero más los de básquet, porque, por ejemplo, los que trabajamos en colegios o en instituciones, los tenemos todos los días. Todos los días, todos los días. De repente conocemos cosas que los papás no conocen. O Así te piden es. consejo a ti de cosas particulares o muy fuertes que tenían que habérselo pedido a los papás y por confianza contigo. Entonces te vuelves ahí también como su guía, su cómplice, su psicólogo, su Sí, médico, todo. se vuelve, una familia. Es correcto. Y tienes que estar preparado para ello, dar los mejores consejos, apretarle cuando tienes que apretarle. Y cuando yo veo a mis chavos, a mis jugadores como parte de mi familia, los corrijo como a mi hija. Así, tal cual, ¿no? Yo quiero lo mejor para mi hija, también quiero lo mejor para ellos. Fíjate que en Aguascalientes, ahorita que digo eso, en Aguascalientes estábamos jugando la final de básquet de preparatorias. Y es un clásico, que lo toman como clásico en los eventos de preparatoria, Chihuahua contra Puebla. Chihuahua Sí. lo calificó como el clásico estudiantil en preparatoria, es Chihuahua contra Puebla. Y estábamos jugando en el gimnasio de las Panteras de Aguascalientes, allá estábamos jugando la final.
Tenía un partidazo, al medio tiempo iba normal el asunto. Chihuahua tenía un equipo con su roster, con sus titulares, cuatro chavos arriba de 2 metros, su guardia. Sí, son enormes. Su guardia, el que iba de uno, medía 1,87, ¿no? Yo llevaba mi poste más grande, medía 1,90, y mi guardia 1,63, ¿no? Entonces había una diferencia enorme. Sí. Pero motivacionalmente, basquetbolísticamente íbamos muy abajo, pero motivacionalmente íbamos muy arriba de ellos, ¿no? Entonces estábamos jugando, al principio, al medio tiempo iba todo normal, Puebla iba perdiendo por 20 puntos, ¿no? Era lo normal en esa final. Pero cuando quedaba un minuto para terminar el partido íbamos 2 puntos abajo. 2 puntos abajo. Te imaginas todo el proceso de 20 a 2, la gente, todo padre. Termina el, tuvimos un error, nos robaron un balón y ellos no fallan. Le dieron el balón a su tirador, metió la de 3 y nos ganaron por 5. Termina el partido, los medios de comunicación, la de ahí, las televisiones, los periódicos, nos fueron a buscar a nosotros y no a los de Chihuahua, ¿no? Espérate, el que ganó fue Javier, el profe de Chihuahua. No, es que queremos platicar contigo ya, porque el equipo estaba muy padre, muy coordinadito, bien, los chavos se rompieron el alma ya, ¿no? Muy bonito jugar. Bueno, y el periodista me preguntaba, en una entrevista para la televisión allá, me preguntaba que de los 12 chavos que jugaron básquet ese día a la final, ¿cuáles de los 12 iban a ser jugadores VIP, iban a ser jugadores de alto rendimiento, iban a ser jugadores de elite? Y me sacó de onda, dije, bueno, no me había puesto a pensar en esa pregunta de que cuántos de mis jugadores pueden llegar a ser jugadores elite, jugadores de alto rendimiento, no tengo idea. Lo que sí te puedo decir, que los 12 jugadores, los 12, van a ser personas de alto rendimiento, personas elite, buenas personas, trabajadores, buenos ciudadanos. Porque yo no concibo la idea, Miguel, de tener excelentes jugadores que no sean mejores personas, mejores alumnos, mejores hijos, mejores padres de familia, mejor ciudadano. Porque lo platicamos hace rato, el deportista se rige bajo reglamentos, ¿no? Entonces, si a los chavitos desde pequeños les vas inculcando que sean deportistas, vas a tener buenos ciudadanos. Y bajo valores. Y totalmente, o sea, todo debe estar basado en valores. Si no hay valores, no hay nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer, las instituciones de gobierno, las instituciones educativas, pues darle espacio, o sea, a la gente. Que esté todo inclusivo, ¿no? Darle el espacio a los deportistas, que tengan su espacio, que no, el deporte no es parte del problema, el deporte es parte de la solución de lo que quieras, ¿no? De la comunión que tiene que haber en ese binomio entre salud y deporte. No tendríamos las estadísticas. Es que es un acercamiento total entre familia, integral. Salud, se aminora la delincuencia, es una solución social. Fíjate que en esta vida todos hicimos, hacemos o vamos a hacer deporte, no hay de otra. En la primaria, secundaria, tu profe de educación física te pone tu uniforme y ahora le das de vuelta a la escuela y baloncitos y clases de lo que es la educación física. En la prepa, los que no vayan gustando, ¿no? Ya a la universidad, los que les apasiona esto y se hacen sus hasta becas, pueden conseguir por el lado deportivo. Y bueno, cuando eres adulto mayor, que ya tienes tu edad, los médicos te ponen como medicina, elite a caminar, elite a trotar. Sí. Entonces en esta vida siempre vamos a hacer deporte. El deporte es un núcleo familiar. El deporte, ¿cuántos papás ves atrás de los niños apoyando? Llevas al sobrino, llevas a la abuelita. A mí me ha tocado dirigir partidos, sobre todo cuando estábamos en primaria y en secundaria, que llegaban 12 jugadores y 40 papás. Y sigue uno sintiendo la misma sensación que cuando está uno dentro, ¿eh? Fíjate. Vuelve uno a revivir toda esa etapa. Es correcto, fíjate que íbamos a jugar apenas un partidito y me decía, de un club donde estamos trabajando ahora, y me decía uno de mis jugadores, coach, ¿estás nervioso? ¿Cuántos años tienes en esto y te veo nervioso? Le digo, el día que deje de sentir nervios me voy de esto, ya no lo disfrutaría, ya no lo sentiría, entonces ya no valdría la pena. Si te tienes que volver a tener nervio, tienes que volver a sentir esa adrenalina y subir, porque es lo que le transmite al chavo, luchar por sus sueños, luchar por lo que quiere hacer. Y en ese momento lo más importante para ellos es entrar a la cancha y hacer su trabajo lo mejor posible, porque hasta ahorita, Miguel, no conozco un solo jugador que entre a la cancha y hace las cosas mal. Sí, ¿no? Todo el mundo entra a hacer la casa de las cosas lo mejor posible. ¿Qué te falló el pase? ¿Qué te falló el tiro? Pero bueno, todo el mundo ha fallado. Todo el mundo, la onda es no quedarse en el intento nada más de fallar, ¿no? Sino buscar y corregir. Así es, efectivamente Michael Jordan lo menciona. Es correcto. Lo menciona, dice, todos los días juego con miedo. Pero eso es lo que me hace sentirme vivo. Se reacciona más. Hay un comercial también de cuántas veces ha fallado para poder ser el que es, ¿no? Sí, es parte del juego y eso es parte de lo que hacemos nosotros. Tratar de cambiar la mentalidad de los niños, de los jóvenes, porque también ya cuando trabajas con chavos universitarios y ya selecciones mayores, pues traen una idea, ¿no? Pero cuando tú les dices que estoy de acuerdo, vas a sumar lo bueno que eres tú con lo bueno de aquel, para lograr el mismo objetivo, es lo padre de este deporte, que es un trabajo de conjunto, un trabajo de equipo. Es una formación totalmente.
que tenemos que ayudarnos y ayudar para poder estar. Andrés Morales tiene una frase que dice, que es la que nos mueve a todos, a los que trabajamos con él, es, en este equipo el que no jala, empuja. Claro. Así de simple. Así tenemos es. Que jalar, y los que no están jalando, pues están empujando para que este equipo vaya funcionando y demos los resultados que se buscan, ¿no? Y bendito a Dios, hemos tenido excelentes resultados porque, como te das cuenta, yo me apasiona esto. Y cuando lo haces por pasión, alguno se va a sumar contigo, ya somos dos apasionados, luego tres, luego cuatro, y hay buenos resultados. Cuando todo el mundo hace lo que quiere y lo hace con pasión y con gusto, las cosas no están difíciles. Efectivamente, en base a ese tipo de uniones, trabaja usted con el coach Morales, que precisamente traen este evento aquí al municipio de Tizutlán, Puebla, que tradicionalmente es básquet turístico. Tizutlán es de básquet. Es correcto, Tizutlán tiene una historia muy fuerte en el básquetbol, ¿no? De lo que yo me acuerdo, pues los Calaveras, los Dragones, el 5 Fire que jugaban el 20 de noviembre, todos equipos de grandes jugadores, ¿no? Con otras reglas, que no había tiro de tres, en fin, ¿no? Y todavía por ahí anda Facundo jugando todavía ahí de los Calaveras ahí en el 20 de noviembre. Y bueno, sí, con Andrés desde hace un buen rato trabajamos juntos y él con dentro de ya el evento del 3x3, y si ya vamos al evento, el 3x3 nace de la cáscara, la cascarita, la reta, cuando llegábamos a una cancha de la colonia, de la escuela, del barrio, y que no juntábamos 10, pues nos estábamos retas, ¿no? Así es. Y era casi siempre son 3 contra 3. Y bueno, se hacían las retas ahí, o nada más había media cancha, el otro no servía, y se jugaba la reta del 3 contra 3. Tuvo un auge muy fuerte, ¿no te acuerdas del three ball? Que fue muy fuerte también, que lo patrocinaba una empresa refresquera. Y bueno, FIBA se da cuenta, la Federación Internacional de Básquetbol, la asociación, se da cuenta del auge que tenía el 3x3 en todo el mundo. Lo cobija, le pone reglamento, lo hace muy bien reglamentado y lo saca respaldado por lo que es, ¿no? Respaldado por FIBA. Tiene un auge tan fuerte que ahorita ya es un deporte olímpico. Ya imagínate, Miguel, que es un deporte que de la calle ya está en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, para esto FIBA tiene representantes en cada uno de los países. En México tiene a Marcelo Politi, que es el representante del 3x3 en México. Y bueno, al interior del país, en todos los estados, hay representantes estatales, de tal forma que en Puebla nos toca trabajar a Andrés Morales, a Mari Carmen Diego, que está por la zona de Tehuacán, y tu servidor, que estamos en esta zona, ¿no? Entonces vamos a traer el evento para Puebla, el 3x3, el agente Ciudadano, 24 y 25 de julio, pero te platico que hay cuatro sedes, una sede es San Martín Texmelucan, otra sede es Tehuacán, otra sede es Tlatlauquitepec y otra sede es Teciutlán. Los ganadores de esas sedes van a ir a jugar al estatal, que es en Puebla, el 31 de julio y 1 de agosto. Los ganadores del estatal representarán a Puebla en el campeonato nacional, que es el 15 de septiembre en el DF. Y los ganadores del internacional en la categoría elite varonil serían al evento internacional. Entonces es un proceso muy padre que municipios muy basquetboleros. Todos. De tradición de todos, aquí de la región. Todos. Hubo y básquet. Fíjate que hay mucha gente que son de otros municipios que me dicen, oye, ¿puedo participar? Todo el mundo, todos los que quieran, Miguel, pueden inscribirse a este juego. Tiene que hacer un proceso de inscribirse en la plataforma de FIBA, porque es un evento que ya está en la plataforma mundial de FIBA. Te metes y ahí está el evento de Teciutlán. Y entonces te tienes que inscribir tú como jugador. Es más rápido que un Facebook, te piden cuatro cosas, que es tu nombre, tu edad, tu teléfono y tu correo. Esto es lo que te piden, ya te das muy sencillo. Muy sencillo, te das de alta y ya estando de alta como jugador, ya te puedes inscribir a un equipo. Aquí le está costando trabajo de repente la forma de inscripción, porque la actualizar y jugadores y meterlos. Entonces lo que estamos haciendo, Miguel, en este proceso de entendimiento de la hoja a lo digital, lo vamos a ayudar ahora con una cédula de inscripción, ellos la llenan, que ya estén registrados lógicamente con jugadores de FIBA, y nosotros le ayudamos a hacer el proceso, para que mientras ellos vayan aprendiendo y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces la idea es que ese 24 y 25 sea aquí en Tezuclán y los ganadores de aquí vayan al torneo estatal. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan para...? Tenemos cuatro categorías, Miguel, cuatro. La primera es la U17, bueno, el 3x3 tiene categorías desde la U9, o sea, niños de 9 años, la 9, 11, 13, 15, 17, 22, la Elite, la Maxi 40, son las categorías que tiene el 3x3. Para este Wilson Street, porque
En México existen tres eventos de este nivel: el Wilson Street, el Wilson Tour y el México City Master. Que ya son todos eventos, son eventos muy fuertes, que llevan el mismo proceso que el de ahorita. No se agarra, no abrimos en Puebla, no abrimos la U9, 11, 13, 15, por la misma situación de la pandemia, Así ¿no? es. Y si van chavitos de 9 años, 11 y 13, van un montón de papás también, y entonces Claro. en Puebla está muy cuidado Está ello, complicado. muy complicado. Tan es así que por eso no hubo eliminatoria en la ciudad de Puebla, no hay eliminatoria. El gobierno del estado no quiso, no permitió la eliminatoria en Puebla, entonces por eso nos fuimos al interior del estado, que está un poco más abierto, ¿no? Bueno, con sus medidas sanitarias, el porcentaje de Sí, claro, todo el asistencia, protocolo, todo ¿no? el protocolo, pero se permiten hacer las eliminatorias. Entonces, para Puebla se abrió la U17, la U22, la Elite, que es la libre, la categoría libre conocida, y la Maxi 40, o sea, más de 40 años. Los requisitos que te pedimos son una que tengas la edad para meterte en cada una de las Categorías. categorías. Por ejemplo, si yo tengo 18 años, ya no puedo competir en la Elite, en la U17, no, pero puedes competir en la U22 o puedes competir en la libre, la que tú decidas. No puedes competir en una, por ejemplo, si eres U22, no puedes competir en la U17, Sí, claro. pero sí puedes competir en la U22 y en la Elite, ¿no? Los requisitos son que tengas la edad para poder competir en cualquiera de esas categorías, que estés dado de alta en la página de FIBA, y ya nosotros le ayudamos para hacer dar de alta al equipo, ¿no? Que pague la inscripción y ya está. Muy bien. ¿Cuánto es el costo de la inscripción? El costo, Miguel, son 1,000 pesos por equipo. El equipo se compone de tres, máximo cuatro jugadores. ¿Qué conlleva a la inscripción? Conlleva tener tres juegos obligatorios de Del tres o campeonato. más juegos obligatorios en la sede, los arbitrajes, incluyen los arbitrajes y lógicamente la premiación. Los que ganen en Teziutlán se van a ir a la final el 31 de julio y el 1 de agosto en Puebla, y no van a pagar inscripción en la final del estado, tampoco van a pagar arbitrajes. Y bueno, todo es pagado, tres juegos también obligatorios. Si ganan en Puebla, se van al Nacional, no van a pagar los 2,500 pesos que son de inscripción al Nacional, no van a pagar arbitraje tampoco allá, y les van a dar cuatro uniformes de la marca patrocinadora, junto con un balón también oficial de Molten, y digo, perdón, de Wilson, y ya quedarían ellos ahí. Si ganas el Nacional, bueno, pues tendrás la categoría Elite, tiene $16,000 de premio. Entonces todo eso es lo que conlleva el inscribirte con esa. O sea, es un pago único que te puede llevar hasta el proceso Hacemos la internacional. final. Muy bien. Coach, ¿cómo ve usted el básquet de aquí de Tecito? Genial. ¿Cómo ve a los competidores de esta generación? Me gusta mucho. Siempre Teziutlán se ha caracterizado por ser un gran semillero de basquetbolistas. Siempre, siempre. Hablabas tarde de Andrés Morales, desde aquella camada de Andrés Morales, el Panther, todo el equipo de los Dragones de Héctor Álvarez, con Héctor Álvarez Jr. también, que estaba ahí, el Trick, toda esa camada, es la que me tocó a mí conocer, pero me imagino que antes también había más. Pero eso para mí fue muy importante y ha sido de entonces un nivel que tiene el básquetbol de Teziutlán muy fuerte. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, Así ¿no? es. Hay muchos chavos que han estado jugando en Teziutlán y que han sido jugadores becados por las universidades, en Puebla, en Teziutlán, en otros estados, ¿no? Hay varios que jugaron, los pioneros, René Dale, Quirós, Quiroz. Mario Celim, Así es. todos ellos que estuvieron, Jorge Bello, que también estuvieron ahí becados. Todos ellos, bueno, un nivel muy bueno, ¿no? Y ahora el nivel, el deporte va evolucionando, el básquetbol ha ido evolucionando enormidad. Y tú ves las estadísticas, ahora ya es más tiro de tres que tiros de Tiene media, que que colar. penetración, que el trabajo en el poste bajo. Es más ya tiro a la periferia, ¿no? Bueno, ya ha evolucionado mucho esto. Es mucho más rápido. Aquí te digo que los que han jugado el 5x5, o sea, el básquetbol tradicional, y que juegan y que van a jugar el 3x3, es completamente diferente, Muy súper rápido. rápido, muy, muy rápido. Los juegos duran 30, de 10 minutos. 10 minutos, si cae la canasta, no tienes que sa salir de la cancha para sacar, es inmediato el saque. El cambio, si tienes cuatro jugadores,
tres están jugando, uno está en la banca que está dentro de la cancha, la banca está dentro de la cancha. Si hay un cambio, no tienes que avisarle al árbitro, voy a hacer el cambio, te pones de acuerdo con tu compañero, te dan la mano y entra uno al otro, de tal forma que nunca hay defendiendo cuatro, nunca hay ofendiendo cuatro, sino que hay un cambio rápido. Es súper rápido. Aquí gana el que meta más puntos en 10 minutos o el que meta 21 puntos antes de los 10 minutos. Es así de súper rápido. Los que ya han jugado saben que esto es Sí, muy, muy, muy rápido, totalmente. ¿no? Bueno, así como ha evolucionado esto, el básquetbol en Teziutlán, regresando al tema, es muy bueno. Yo veo el nivel muy padre. Me gusta mucho, Miguel, que cada vez hay más instituciones educativas, gobiernos apostándole al deporte, invirtiendo en el deporte, no gastando, sino invirtiendo en el deporte. Cada vez más ves entrenadores por muchas partes del municipio, entrenadores que ya están capacitándose para poder dar un entrenamiento de forma, ¿no? Porque, Miguel, hay que meterle dinero a la Sí, capacitación. claro. Para que le digamos a tu hijo, el balón es así y se bota así, tenemos que capacitarnos, Sí, ¿no? claro. Entonces, los entrenadores invertir en la capacitación, los gobiernos invertir en a las instalaciones y los papás y meterle a que los chavos jueguen deporte, ¿no? Que de repente dicen, oye, dije, tienes que comprar el balón, tengo que comprar el uniforme, tengo que comprar los tenis. Sí, pero sale más barato que estar comprando los fines de semana los whiskies Sí, claro. ¿no? Entonces creo que por ahí es la inversión. El nivel de básquet en Chile está buenísimo, cada vez hay más jugadores con muchas características diferentes. Veo a más gente preparándose en el básquetbol para poder ser entrenador. Veo a más escuelas invirtiéndole en contratar entrenadores especializados en la disciplina deportiva, no nada más en básquet, también en fútbol. He visto mucho avance en Sí, natación. bastante. He visto mucho avance en todas las disciplinas deportivas y es por eso, porque la gente le está invirtiendo al deporte. Y en esta vida la gente que le invierte a deporte es gente de corazón, gente buena, gente inteligente, ¿no? ¿Cómo ve usted la comparación de otros lugares donde ha asistido? Sabemos que vamos a otras ciudades y vemos, nosotros como deportistas vemos maravillas, vemos los gimnasios, vemos las canchas, las instalaciones, los coaches, el mismo trato a los coaches. Porque como usted lo comentaba la otra vez, a veces ¿cómo les podemos decir? No les dan el peso específico que deben de tener ustedes como entrenadores. A sabiendo que llevan una responsabilidad enorme porque están cambiando la vida, no del jugador, sino de la persona. Y como lo dijo hace rato, no han sido una, no han sido dos mil personas que les han cambiado la vida. ¿Cómo ve usted toda esta visión para Teziutlán? Mira, Miguel, te agradezco la pregunta muy, muy inteligente. Si hacemos un comparativo, tenemos que ramificarlo o rubricarlo en varios factores, ¿no? Instalaciones deportivas, sí estamos atrasadones, vamos caminando en instalaciones deportivas en Tizulán, pero en comparación con otras ciudades, Tizulán no tiene una unidad deportiva, una unidad deportiva como tal, digna de los teziutecos, digna De del básquetbol nivel de del Teziutlán. deporte que hay en Tizulán, del nivel deportivo que hay en Tizulán. Tizulán ya se merece desde hace muchos años una unidad deportiva. De repente todo le dejamos al gobierno, ¿no? Es que el gobierno no hay, es que el gobierno aquello. Yo tuve la oportunidad de trabajar en tres administraciones públicas en Teziutlán y es muy difícil buscar una inversión tan fuerte para una unidad deportiva. Pero se puede hacer. Si buscas la comunión entre el papá, los padres de familia, el gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, se puede hacer algo fuerte, ¿no? Y en esa comparativa de Teziutlán con otras ciudades, otros estados, sí estamos atrasaditos, pero vamos, ahí vamos caminando. Yo acabo de ver la inversión que le hacen a los espacios deportivos, ya crearon otros auditorios, y me preguntaban a otros compañeros tuyos de qué pensaba de la inversión que habían hecho en el deporte, y siempre he dicho, ahorita hace años, que si inviertes un peso en el deporte, cualquiera que sea la disciplina, cualquiera que sea el monto, cualquiera que sea la forma, si es por patrocinio, si es por el evento, si es porque es el gobierno, cualquier peso invertido en el deporte es una excelente inversión. Es una inversión que se te va a regresar en ciudadanos buenos, que te va a regresar en menos delincuencia, se te va a regresar en menos problemas de inseguridades de los chavos. Porque la una seguridad tuya, al no tener valores, al no tener la autoestima, Así te hace tener ciudadanos complicados, ciudadanos difíciles, ciudadanos que atender en otros aspectos, ¿no? En aspectos ya más antisociales. Y yo creo que aquí, con el deporte, toda la inversión que se haga al deporte, la que sea, Miguel, la que sea,
es bienvenida, es muy buena, es la mejor inversión que pueden hacer. Y Claro. hablo para patrocinadores, ¿no? Que no esperen que vayamos, oye, regálame 100 pesos para hacer el evento. No, ten. En lugar de que lo pagues al fisco, dáselo al Sí, deportista, como por ¿no? ejemplo lo hacen en Estados Unidos, que las mismas juntas de padres o ¿cómo se llaman? Si son como juntas de padres, tienen sus fondos y le invierten a la educación, le invierten al deporte, le invierten a la música en universidades y en preparatorias. Eso deberíamos hacer aquí también. Es un proceso integral y cuando la gente le invierte a ello hay una consecuencia, hay un resultado. Te voy a poner un ejemplo, la Preparatoria Federal donde trabajo. Dentro de la inscripción hay una aportación a la inscripción que cada vez que hace el semestre para el deporte, bueno, para lo que se lleva, lo que conlleva dentro de las laboratorios, tal, pero también una partida para el deporte. Y por eso la prepa sale a competir con ellos. Los papás no ponen el total, ponen un porcentaje, pero la gran mayoría lo ponen en la preparatoria. Yo digo que en todas las escuelas, yo veo al Colegio Victoria también que invierte mucho, veo a las universidades que ya están invirtiendo mucho en jugadores, están becando, y eso está muy padre. El nivel de competencia va subiendo. Por eso creo que en ese rubro de instalaciones, Teziutlán se merece ya una unidad deportiva de nivel, una unidad deportiva a la categoría de los deportistas teziutecos, porque tenemos deportistas de muy buenos, muy, muy buenos, que hay en todas las disciplinas deportivas. En el ámbito te puedo decir que estamos muy avanzados, muy adelantados en los valores que le metemos a los deportistas. En otras ciudades hay gente muy respetuosa, jugadores muy, muy malos, que juegan muy bonito, pero son groseros, son mal hablados, y no que nos espantemos, ¿no? Pero hay momentos para decirlo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de lo que le inculcamos a los chavos es el respeto por la cancha donde estás, el respeto al público, el respeto a las personas. Entonces, en ese tipo te quiero decir, Miguel, que Teziutlán va adelante, ¿eh? Hemos ido a un montón de lados a competir y somos siempre de los equipos que nos caracteriza de los gente disciplinada. Son gente educada, son gente, te puedo decir que en las bancas jugamos y llevamos el jugo, el Gatorade, el agua, las bolsas, el hielo, todo, y tienes un tiradero en la banca. Pero termina el partido, Miguel, volteas y la banca está limpiecita, la basura no está, todo arregladito y así somos. Y volteas a la banca del local y Se nota está la diferencia, ¿no? total, total, total. En esto sí vamos a avanzar. Creo que el básquetbol, el deporte, sobre todo los jóvenes, han hecho un buen trabajo, están siendo guiados bien. La gente cada vez voltea más hacia el deporte, que mi hijo haga deporte en lugar de estar ¿Con el celular? Los celulares y los aparatos, que le inviertan al deporte, que lleguen cansados, ¿no? Que lleguen cansados, llegan cansaditos, se bañan y pum, te dejan dar lata, ¿no? Claro. Y a nosotros los que hacemos el campamento, los que hacemos el verano, los que hacemos el equipo, los que hacemos el club, nos queda el trabajo de capacitarnos para poderle decir al jugador que se siente, porque no nada más es la pelota, es su estado de ánimo, cómo viene de la escuela, cómo viene de la casa, qué problemas tiene, cuando estás en la prepa, pues ya la novia, cuando estás en la prepa también, oye, que no tengo dinero para pagar mi colegio. Toda esa situación, Sí. Miguel, que tienes que ir conociendo, y para eso no hay como capacitar a los entrenadores, ¿no? Yo siento que la profesionalización en el deporte, no hay otra forma de profesionalizar el deporte en cualquier rubro, en cualquier, hablo como institución educativa o como gobierno, que la profesionalización de los deportistas. ¿Cómo? Primero tienes que profesionalizar al que enseña, ¿no? Sí. Si eres un entrenador capacitado, que les traes capacitaciones o los becas para que vayan a capacitarte con gente de nivel, con gente con mentalidad ganadora, con gente importante, con gente triunfador. Se lo vas a transmitir. Pero por supuesto, lo atiendes y vienes y lo transmites a los chiquitos, a los niños. Desafortunadamente, en Teziutlán no tenemos un reglamento municipal del deporte, porque cualquiera puede hacer una liga deportiva, o, Así es. perdón, un equipo, o un club, o un campamento. Pero la carga que le pongas a los chavitos a lo mejor no es la correcta, a lo mejor no sabe, no tenemos el por qué pedirle permiso al gobierno para hacer una escuela del deporte, pero yo creo que debe haber ciertas formas que tengan que regir esa situación. ¿Para qué? Para que eso sea más profesional, para que sea Claro. profesional el asunto, que pongan sus cartas. Ah, es que te falta la carta blanca, pues tienes que ir a capacitarte para que la tengas y ya puedas poner tu escuela. Claro. ¿Para qué? Y a ti te da una tranquilidad como teziuteco que tu hijo está siendo entrenado por personas que saben, que conocen Capacitas y que están totalmente. capacitadas. Es correcto. Muy bien. Coach, para finalizar esta entrevista, un último mensaje. ¿Todavía hay lugares para que se inscriban? Sí, buena pregunta, Miguel, gracias. Hay un cupo limitado, porque te voy a platicar ya la estructura del evento.
Tenemos un mínimo de 4 equipos, o sea, solamente tenemos que hacer un cuadrangular, o un máximo de 10 equipos por categoría y rama. Okay. Esto es la categoría U17, podemos meter máximo 10 equipos varoniles y 10 equipos juveniles, pero para que se haga, solamente 4. Y 4 titulares, yo creo que vamos a cubrir todas las categorías, Sí, no, no creo que correcto. haya problema. Pero de límite son 10, no más, por Okay. la logística. Y ahora te platico por qué. Para este tipo de eventos puede inscribirse cualquier persona, cualquier jugador de cualquier parte del país. Puede venir a jugar a Tichiflán. Incluso del extranjero puede venir a jugar a Tichiflán, si ellos siguen sus gastos, ¿no? Entonces, si los tezutecos no se inscriben, hay gente que está buscando El alternativas espacio, para ¿no? competir porque quieren competir en el estatal. Y como son 4 sedes y son 217 municipios, yo creo que puede haber gente que Y quiera venir. platicábamos lo de las becas para los jóvenes que están ahorita cursando a nivel preparatorio, los ven las De hecho, universidades. en la final en Puebla va a haber visores de que, lógicamente, ya nos pidieron autorización para ver a los chavos que llegan a jugar las finales estatales, porque ahí van a ver la calidad que llega de toda la región del básquetbol de Puebla, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces hay máximo 10, 4 mínimo, yo creo que se van a lograr los espacios. ¿Cómo está planeada, Miguel? El sábado 24, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 3, dependiendo del número de equipos que inscriba, se van a jugar la categoría U17. Correcto. Ahí ya sacamos el ganador que va a ir para Puebla la siguiente semana. No tiene que esperarse a los 2 días de competencia. Ya tenemos el ganador ahí, que es el que se va al estatal. De tal forma para que los que vengan no gasten en hospedaje, en alimentación de otro día más y tengan ese mismo día de 9 a 2, sacamos la U17. En la tarde, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche, dependiendo de cómo esté el número de equipos, se programará la U22. Es en tardecita noche del básquetbol Del mismo día queda esa categoría El también. mismo día y el sabadito, que es el clásico del básquetbol en Tichiflán, se va a la U22, que es una categoría muy fuerte. Al otro día, domingo, ya entran los maxi 40, más de 40 años, que todo el mundo trabaja, muchos trabajan hasta el sábado, pero el domingo ya pueden ir a jugar. Entonces va de las 9 de la mañana, igual a las 2 de la tarde, todos los juegos de la categoría más de 40, 40 o más años, ¿no? Y después de las 2 de la tarde a lo que dé, viene la elite, que es la categoría libre, ahí se puede inscribir de cualquier edad, la categoría libre para poder jugar esa categoría. Porque esa categoría la dejamos al final, porque es la que categoría, sobre todo la varonil, la que tiene, es la que siempre la que más se pelea, porque es la libre, viene de todos lados, y esa es la que tiene el pase internacional. Por lo tanto, es la más peleada. Y aquí viene mucho jugador de otro lado a jugar también aquí. Es que, mira, Les gusta venir a jugar aquí a Tezuclán. platicaba con unos amigos de Puebla, chavos universitarios, jugadores buenos. Les queda más cerca San Martín Texmelucan a los poblanos que venía a Tichiflán. Pero en San Martín Texmelucan van a estar los UPAEB, los UDLA, todo ese nivel tan fuerte que hay allá, Sí. se van a ir a San Martín porque está más cerquita. Entonces dice, bueno, yo, hijo, para competir allá, pues mejor me voy a Tlatlauqui o a Tezutlán o a Tehuacán para poder tener una mayor ventaja y poder buscar estar en la final el 31 ya con los ganadores de cada. O sea, no es lo mismo competir contra un ganador de San Martín que irte a meter a la eliminatoria de San Martín y que tengas que competir contra 4 o 5. Sí, claro. Entonces puede dar el caso que vengan para Para Tezutlán. acá, Y Tichiflán. Tezutlán siempre ha sido una ciudad muy buscada por el deportista, muy buscada para todos los eventos. Miguel, si has visto que Tezutlán es muy noble, Somos muy buenos muy anfitriones. buenos anfitriones, le entramos a todo, vamos a los deportes, vamos a los eventos, vamos, siempre hay gente para todo. Tezutlán es una muy buena gente, buenas raíces. La gente son buenas personas y le entramos a todo. Entonces, siempre son muy bien cobijados los que vienen de fuera y les gusta mucho venir a Tezuca. Para el siguiente año, ¿habrá eliminatoria? Sí, fíjate que bueno, todo dependemos de los semáforos, ¿no? De cómo vaya Le avanzando. pregunto porque hoy es un eventazo, la verdad. ¿Qué? Viene muy buen básquet, hay muy buen básquet aquí en la región. Y pues para el público le gustaría asistir. Lamentablemente sabemos que está muy complicado por lo de la pandemia, ahorita que están reduciendo el aforo. Pero para el siguiente año hay infinidad de personas que van a querer ir. Fíjate que estamos sacrificando, Miguel, y muy bien por tu pregunta, estamos sacrificando el aforo, el éxito económico de este evento por que salga bonito, que la gente lo vaya conociendo. Porque el año que viene, esperemos en Dios, sea con otras posibilidades, porque la cancha la podemos poner frente a Catedral o frente a ahí en la Plaza Cívica, podemos poner una cancha donde se pueda realizar el 3x3, necesitamos media cancha nomás. Media cancha para poder jugar toda la eliminatoria. Los 2 días se va a ocupar únicamente media cancha del gimnasio 20 de noviembre, que es el gimnasio emblemático de Tichiflán, el que todo el Así mundo, es. el que presumimos. Bueno, pues se va a ocupar la media cancha nada más, la que está pegada al foro es la que se va a ocupar, nada más.
porque ahí damos todo el desarrollo y todo ello. Hay canchas que los podemos poner afuera. De hecho, si ves el 3x3, ¿Es callejero? está frente al Partenón, pusieron ahí, en Acapulco lo pusieron junto a la playa. O sea, donde quieras podemos poner este evento. Por las circunstancias, bueno, tenemos que regirnos y limitarnos a las de hoy, pero seguramente la gente se va a interesar más el año que viene, y así mientras más lo conozcan, ¿no? Ahorita me decían que sí, la primera vez que hay en Teziutlán. No, no es la primera vez. Hace, en el 2015, una eliminatoria en Teziutlán. Nosotros competimos acá, te digo nosotros porque fue contra el equipo de los Dragones, fue el que ganó, y llegó a Cholula, ahí ganó, y estuvo en tercer lugar, ¿no? Nacional. Creo que un excelente resultado. Pero de ahí se dejó de traer, no, no, no hubo. Y ahorita que nos invitaron a trabajar en esto, Miguel, pues con mucho gusto le entramos. Como te decía al principio, que me preguntabas qué onda conmigo, quién era Eric Romero, soy un apasionado de lo que hago. Yo soy muy de que mis acciones son reflejos de mis creencias. Y cuando me apasiona algo, le metemos, oye, Eric, ¿cómo ves esto? Solo le entramos y tratamos de ayudar a todos los que sean. Me da mucho gusto ver que más gente le invierte a eventos deportivos, a eventos de básquetbol, que se juegan ahí su inversión, que la gente de Teziutlán responde, les aplaudo porque tienen mucho éxito, y si tú tienes éxito en el deporte, y ella también, y yo también, entonces Todos los ganamos. más beneficiados van a ser los teziutecos, los jóvenes, los deportistas, porque estarás de acuerdo, Miguel, que porque para que en Teziutlán sea para que sea haya un mejor Teziutlán, estamos mejores teziutecos. Así es. Si tenemos mejores testigos, vamos a poder valorar lo que hace el gobierno, lo que hace mi compañero, lo que hace mi vecino, lo que hace todo, y podemos llegar a hacer muy, muy, un buen avance, no nada más de crecer, sino no, que el plan no crezca, sino que el plan se desarrolle como Y tal. en lo deportivo siempre hemos sido de asistir. Siempre. Siempre hemos sido de apoyar desde, yo tengo memoria, sería desde los juegos de la prepa, de Dragones con el Centro Escolar, del Tecnológico de Un Teziutlán, Apache, sí. y en adelante cuando venían las universidades, venía UPAEP, URLA y demás, siempre ahí estaba, yendo al gimnasio 20 de noviembre. Fíjate, Miguel, que hemos tenido la oportunidad de hacer mucho evento de deporte aquí en Teziutlán, mucho de básquet, y la gente es así como tú dices, es noble, va, siempre estamos, no le pone peros al clima, tal como nuestro clima de acá, paga su El precio, luego hoy entrada, sabemos que vienen equipos de buen nivel y es más caro lo pagamos. y se paga, ¿eh? Por cierto, me preguntaban de la entrada, que cuánto va a costar la entrada el 20 de noviembre para este evento del 3x3. No se va a cobrar entrada. O sea, tenemos la posibilidad de cobrarla o no. Hay acceso libre. Hay acceso, pero vaya, hasta el porcentaje que nos marque Ah, sí Protección. puede ir la Sí, gente. sí, sí. A Teziutlán, Correcto. sí. Teziutlán, Tlatlauqui, Tehuacán y San Martín, sí hay acceso a los gimnasios con el aforo que nos marque cada uno de los El 30% que lineamientos. ahorita me Ahorita el pregunta. 30% en todos. Nos marca Protección Civil, todos los lineamientos de salubridad que nos pongan, ya sabes, ¿Lo van a transmitir? sí, vamos a transmitir en todas, se va a transmitir algunos en vivo, otros después, pero sí se van a transmitir, de hecho ya está todo arreglado para que se transmitan en por dos, si quieres decir también, Gracias. no nos estamos cerrando a patrocinio oficial o transmisión oficial o única, no, lo que quieran, la idea es promover este asunto, que sumemos, Claro. que hagamos equipos los que no estamos jugando, ¿no? Que hagamos equipo, que sumemos, porque al final de cuentas, todo lo que hagas tú, Miguel, lo que haces tú, como ejemplo, con invitarnos a nosotros o promover nuestro evento, que tu cual te agradezco mucho, y aparte gratis, Sí, toda esa promoción que nos haces, ese trabajo que no nos cobras, es beneficio para Teziutlán. Y a ti, ¿en qué te va a beneficiar? Que vas a tener deportistas honestos, gente preparada, gente trabajadora, que no te va a robar, que no te va a tener que darle una pedrada a tu carro, claro. ¿no? Todo esto, toda la gente que invierte, que hacemos equipo para en pro del deporte, vamos a tener un beneficio directo que va a ser un mejor Teziutlán, jugadores más sanos. Me preguntaste hace rato de los jóvenes. Si te das cuenta, ahorita toda la gente que va a la Olimpiada son gente universitaria. No hay tanta gente de federación ni de asociaciones, va la gente de las Se universidades. están cargando La gente de la universidad, los olímpicos. ¿no? Y la gran mayoría son gente de universidad que está estudiando y que ahorita tomó su récord y ya está en las Olimpiadas. O sea, eso es lo padre de deporte, ¿no? Que podemos a apostarle a ello y que su resultado yo creo que va a ser muy, muy bueno. Coach, pues un placer haberlo tenido aquí en Foro Anime. La verdad, una plática muy nutrida, muy rica. Y pues, como le comento aquí a mis compañeros, siempre platicar con alguien de deporte, con un coach, es interesantísimo y
No alcanza el tiempo, pero lo seguimos invitando para que después venga aquí y nos platique cómo le fue a Teziutlán Claro. en las sedes, en las demás sedes que va a haber. Y pues muchas felicidades, coach. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por lo, como te decía hace rato, el apoyo que nos das incondicional. A usted y a todo su equipo, Sí, ¿eh? muchas gracias, muy amable. Trataremos de que los que vengan aquí a la premiación podamos estar contigo también. Pero agradecerte sobre todo el apoyo que tienes para Teziutlán, no nada más para el deporte, porque te veo en todos lados, estás apoyando por todos lados y está padre que hagas un proyecto de ese tipo. He visto mucha gente que ha venido acá, ya ha tenido que, cuando me toca a mí, cuando voy, ¿no? Encantado de la vida de estar aquí contigo, Miguel. No, Se platica gracias. muy a gusto contigo, con gracias a tu equipo que está atrás, que te echa muchas ganas. Y bueno, invitarlos a todos, Miguel, a que se inscriban al evento. Todavía hay cupo. Si no hay, lo vamos a publicar en las redes sociales. Está el 3x3 Puebla, México. Está la página del 3x3 en Facebook, el 3x3 Nacional, en las redes sociales particulares. Aquí quiero agradecer siempre y mucho el apoyo que nos da el ayuntamiento por parte de Nacho Molina. Se llama Ignacio Juárez, pero le dicen Nacho Nacho Molina. Molina. Él está encargado de todo el asunto, es el encargado de acá de Teziutlán para el evento. Con él nos está echando la mano con su equipo para ayudar en las inscripciones, que le está dificultando un poquitín. Él nos está ayudando, él checó toda la logística, el gran apoyo de Teziutlán para este Sí, evento. para un evento hace falta un staff. Y un staff Y completo. no muchas personas que mueven el deporte. Es correcto, y más cuando le metemos ganas, conciencia, trabajo, y esto va a salir. Sí, algo bien hecho, Va a salir algo bien muy bien. hecho. Se ha trabajado mucho para ello. Es la primera que se hace aquí de esta región, pero va a ser, como tú dices, va a haber muchos más. Y yo encantado, feliz de que me invites. Yo vendré a platicar el tema que quieras. Estamos aquí, vaya, siempre cuando sea deporte, que es lo que manejamos. Y encantado de la vida, agradecerte siempre el apoyo. Y por ahí te vamos a molestar con los resultados. Te vamos a molestar que promociones cómo nos fue el evento, algunas tomas. Y con Claro, mucho sí. gusto te esperamos también por Claro que allá. no tenemos nada ese día, ¿verdad? Estamos Y. libres, perfecto, pues por ahí estaremos Pues entonces. encantado, encantado de verte por allá y agradecerte siempre infinitamente el apoyo que das a toda la gente y sobre todo a nosotros del deporte, ¿no? No, al contrario, para eso es el espacio y con todo gusto del mundo lo hacemos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Gracias a tu equipo también. pues me despido de ustedes, no sin antes darle gracias precisamente al equipo, a Jesús Santos, que se aventó aquí toda la plática, fotógrafo que va a estar ese día en el evento también. Samantha Andrade, la productora, me despido de ustedes. Mi nombre es Miguel Gallegos, que pasen todos una excelente tarde. Hasta pronto.